Hola, mi nombre es Juan Carlos Montenegro y te quiero robar 2 minutos de tu vida. Me gustaría compartir contigo algo que cambió mi vida para siempre, el voluntariado salesiano. Cuando era pequeño yo realmente era un muchacho que tenía muchos problemas y me portaba muy mal definitivamente. Pero todo cambió base a una decisión que tomé. Todo cambió cuando decidí hacer de mi vida o decidí dar un año de mi vida a Dios. Decidí dar un año de mi vida para ayudar a la gente más necesitada. Y eso es algo que realmente me cambió la vida. Imagínense irse al medio de la selva con los jíbaros, gente que corta la cabeza y le reduce. Pero te das cuenta que realmente es solo cultural. Es gente que no ha conocido o no conocía a Dios. Y de alguna u otra manera tener la oportunidad de compartir con ellos quiénes somos, pasar el tiempo con ellos, acompañarles en el trabajo, acompañarles en los quehaceres que hacían. Realmente me cambió la vida. Me cambió la vida no únicamente porque venía de una ciudad en donde estaba totalmente cómodo, y iba a una realidad en donde no había absolutamente nada más que el amor de estas personas. Y esto me ayudó mucho a ver y a pensar en quién quería ser como ser humano. Una vez que terminé en la misión, tenía ganas de hacer algo diferente, tenía ganas de servir a la gente. Y me di cuenta que la única manera de poder servir a la gente es sacando títulos universitarios. Así que fui a la universidad, después saqué un masterado y ahora estoy trabajando en mi doctorado, pero con la única intención de ayudar a la gente. Me di cuenta que una vez que tienes estos títulos, este conocimiento, puedes hacer la diferencia en la vida de muchas otras personas. Y eso es lo que buscaba, eso era lo que yo quería hacer. Estar alrededor de los salesianos ha sido una bendición para mí. Me ha dado la oportunidad de conocer otros ambientes. Alguna vez estuve en África, he conocido países de Sudamérica, he visto la pobreza. Y al entender esto, una de las cosas que me motivó es a seguir haciendo lo mismo por otros jóvenes. A dar a otros jóvenes la oportunidad de que ellos vengan y conozcan la realidad. Pueden ir a ver la pobreza que existe en otros países y reflexionar sobre cuál es lo que ellos, qué es lo que Dios le está llamando a ellos a hacer como para cambiar este mundo, para hacer la diferencia. Y eso es algo que he venido haciendo, promoviendo experiencias cortas de misiones, experiencias que ayuden a los jóvenes a ver las cosas diferentes. Todas estas experiencias me han motivado a hacer algo diferente. He creado y quiero crear un ambiente alrededor mío en donde los jóvenes puedan sentirse motivados, en donde los jóvenes puedan hacer algo, puedan hacer la diferencia. Es más, el muchacho que está grabando ahorita este video tiene 16 años y quiere hacer algo por su vida, quiere hacer la diferencia. Imaginen eso, un ambiente en donde podemos hacer todo este tipo de cosas que se nos imaginamos para cambiar el mundo. Y de eso es lo que se trata. Hemos creado grupos juveniles, hemos creado un programa que se llama We Care, servicios de voluntariado, muchas cosas que ayudan a los jóvenes a enterarse de cuáles son sus capacidades como seres humanos y qué es lo que pueden hacer para cambiar este mundo. Sigan sus sueños, sigan sus sueños. Este mundo necesita de gente como ustedes. Este mundo necesita de gente que esté dispuesta a sacrificarse por hacer el bien a otras personas. Y eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace mejores seres humanos, el hecho de que podemos cambiar, de hacer la diferencia. Hemos tenido una experiencia de misiones, hemos tenido una experiencia de voluntariado y eso es lo que queremos, cambiar este mundo para ser mejores. No hay nada que ustedes no puedan conseguir, solo necesitan de creer en Dios, de tener fe en ustedes mismos y lograr sus sueños. Cambien este mundo, cambien este mundo para que más gente pueda ser como nosotros, para que más gente pueda seguir a Dios de alguna manera y hacer la diferencia en este mundo.